Podía ver el coche, pero no había rastro del conductor. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Barry! ¡No! ¡Danny! ¡Tú no eres! ¡Por favor! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡No, por favor, lo siento! Te conozco. Tú estabas en el calabozo. Fui a la granja de nuevo. A por el licor casero, ¿sabes? Te hace ver cosas. No van a echarlo en falta. Están donde los loqueros. Pero he perdido a Danny, mi amigo. Algo le pasa. No es él. Es como la secuela mala de una peli muy buena. Que el mejor amigo del prota de repente es el malo. ¿Quién habrá escrito esta mierda? He barajado todas las posibilidades una y otra vez. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror que la matará a ella, a mí y a todo el mundo en el pueblo. No sobrevivirá nadie. La oscuridad lo consumirá todo. Eso es lo que buscaba desde un principio. Será libre e invencible. Ha usado a Alice para llegar hasta mí. Me la ofreció como cebo para hacerme continuar. Nunca la dejará marchar. Voy a cambiarlo todo. Tengo que escapar. Me he escrito a mí mismo en mi historia. Ahora soy el protagonista. Parece un riesgo enorme, pero es la única forma de salvar a Alice. Estaré a merced de lo que ocurra en el relato, como cualquier otro personaje. La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte. Tiene que haber víctimas, huidas por los pelos, momentos de tensión. En una historia de terror no se puede saber si el héroe triunfará, ni siquiera si sobrevivirá. Tiene que verse al borde de la muerte. Ahora escribiré que huyo de aquí. Necesito ayuda. Haré que Zane me ayude. Haré que suceda. Puerta principal cerrada. La granja estaba lejos. Necesitaba un coche para llegar deprisa. Barry no estaba allí arriba. Estaría en un buen lío en la granja. Me sentí mal por dudar de él. Al fin y al cabo, yo había llegado hasta allí por mi cuenta. Pero Barry era Barry. Ah!
seguro que todos habréis notado, la tormenta que todos percibíamos ya está aquí. Los muchachos del servicio meteorológico dicen que durará hasta la mañana. Y al respecto, os leeré de nuevo la alerta de personas desaparecidas. El departamento del sheriff busca a una mujer blanca de 30 años. Sabía que los Anderson eran unas estrellas de rock, pero no me había hecho a la idea hasta que vi el escenario. ¡Al! ¡Corre! ¡Nos atacan! ¡Son demasiados! ¡Al! ¡Maldita sea!
de que decidieras ir a por ellos solo, tipo duro. ¡Calla y dispara! ¡Al! ¡Tienes que luchar! ¡Puedo encender más fuegos artificiales desde aquí para ayudarte! ¡Hey, Al! ¿Has visto que aquí hay un montón de cosas? ¡Está lleno de provisiones! ¡Al! ¡Aguanta! ¡Encenderé las luces del escenario!